presidente de la CPC, don Fernando Salas, señor presidente de la Cámara Nacional de Comercio, don Ricardo Meves, señores dirigentes de gremios laborales del agro, señores representantes de las rurales del Mercosur, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, que nos acompañan, señores expresidentes de la Sociedad Nacional de Agricultura, señores directores, señores consejeros, señores expositores que esta mañana nos han ilustrado con sus ideas, sus visiones, amigas y amigos, y señores socios, por de pronto. Agradezco especialmente la presencia de todos ustedes en nuestro tradicional almuerzo de Nagro en su 12ª versión. Agradezco muy en particular al señor Ministro de Agricultura, don Carlos Furche, quien en esta oportunidad lo hace también en representación de la señora Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet, quien debió excusarse por razones de agenda. Un especial saludo a las representantes de las asociaciones rurales de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, que hoy nos acompañan, las que junto a Chile y Bolivia integran la FARM, Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur. En sus 178 años de existencia, la Sociedad Nacional de Agricultura ha cumplido un rol protagónico en nuestra vida republicana, promoviendo el desarrollo de una agricultura moderna, comprometida con su entorno. Desde muy temprano, impulsó la educación y la formación técnica, con la fundación en 1860 de la primera Escuela Práctica de Agricultura, que en 1876 deviene en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Luego, la Estación Experimental Agrícola de Chile y más tarde los grupos de transferencia tecnológica, GTT. También es responsable de la creación de instituciones como el Ministerio de Agricultura, la Sociedad de Fomento Fabril y la Confederación de la Producción y el Comercio. A través de su historia, la SNA ha acompañado el desarrollo económico del país, defendiendo el Estado de Derecho, la propiedad privada y la libertad de emprender. Ha promovido políticas públicas que fomenten la competitividad del sector y la formación de los recursos humanos que demanda una agricultura moderna e integrada al mundo. Los cambios al interior de la Sociedad Nacional de Agricultura también han sido eje de nuestro actuar. Durante esta presidencia hemos modernizado nuestra gobernanza y avanzado en la profesionalización de los directorios de nuestras filiales. Terminamos la renovación de nuestra Casa Central. La Radio Agricultura ha innovado junto a un ambicioso plan de expansión de su cobertura territorial. Y la actividad de BDP se ha ampliado al sudeste asiático y últimamente a China. Además, hemos acentuado la atención a nuestros emprendimientos sociales. SNA Educa, con sus 10.000 alumnos, para los cuales hemos desarrollado un aula móvil que han podido apreciar al ingreso a este recinto, única en Chile, la cual nos permitirá llevar tecnología de última generación a nuestros estudiantes desde la quinta, desde Iquique, perdón, y hasta Coyhaique. Y CODECER, nuestra corporación sin fines de lucro, que acaba de cumplir 40 años al servicio de la capacitación y acompañamiento de los emprendedores, presente en todo el país. También, juntos en la CPC, los gremios empresariales hemos logrado posicionar a INACAP, con sus 120.000 alumnos, como la única institución de educación técnica superior y universitaria presente en todas las regiones de Chile. Volviendo a nuestra historia, es importante constatar que en los últimos 25 años avanzamos gracias a buenas políticas públicas fundadas en el diálogo y en un diagnóstico certero de la realidad,
diseñada con el concurso de expertos e implementadas de forma correcta. Lamentamos que desde el Congreso y Gobierno se estén propiciando en materia de aguas un compilado de reformas a la Constitución y al Código que encubren una expropiación de derechos de los agricultores para tratar, según entendemos, de evitar el pago de las indemnizaciones consagradas en la Constitución, pudiendo afectar su patrimonio y la seguridad para invertir a largo plazo. De acuerdo a una encuesta realizada entre nuestros asociados, el 67% de ellos ha congelado o detenido sus inversiones en el agro, entre otros factores, producto de esta enorme incertidumbre. Una expropiación de estas dimensiones podría comprometer indemnizaciones, solo considerando los derechos del agro nacional, por una cifra cercana a los 17.000 millones de dólares. ¿Y quiénes son los tenedores de los derechos de aprovechamiento de aguas? Unos 350.000 regantes, de los cuales dos tercios son pequeños agricultores, cerca de un 30% pequeños propietarios, solo un 5% corresponde a grandes productores. Creemos que en lugar de usar cuantiosos recursos públicos en indemnizar a los agricultores por la expropiación de sus derechos, Chile podría destinarlos para sextuplicar su territorio regado, precaver los impactos negativos y aprovechar las oportunidades que nos ofrece el cambio climático, concentrar sus esfuerzos en la urgente necesidad de modernizar la institucionalidad y los servicios públicos e invertir en infraestructura como embalses, infiltración de napas subterráneas, carreteras hídricas, entre muchos otros. Ello implica ceder a la tentación de controlar desde el Estado un recurso central para el progreso, el que históricamente ha sido bien administrado por los privados, a pesar de la precariedad de la función pública responsable de su control y desarrollo. No nos oponemos a perfeccionar nuestra legislación. Solo queremos certidumbre para retomar el impulso de invertir y seguir creciendo. Gracias a nuestro esfuerzo emprendedor y efecto multiplicador de nuestra actividad, somos capaces de generar el 9% del PIB nacional, ofrecer el 10% del empleo total del país, impulsar el desarrollo de las regiones y colaborar a reducir la pobreza y a elevar el nivel de bienestar de las familias de clase media. Para ello también es importante resguardar nuestro Estado de Derecho, erradicar la violencia que impera en las regiones del sur, donde muchos de nuestros agricultores son las víctimas. Alguno de los temas que debiera contemplar la estrategia para el combate de este flagelo que se ha radicalizado: desarticular a los grupos violentistas, redefinir la política de compra de tierras de la CONADI, rediseñar los protocolos con que opera la fuerza pública y adoptar en lo fundamental políticas que fomenten y apoyen el emprendimiento de las comunidades mapuches, respetando su cultura, identidad y tradiciones. Valoramos y agradecemos la mesa de diálogo que solicitáramos al entonces ministro Burgo y que recientemente se ha constituido como un necesario camino para avanzar considerando la visión de los actores de la zona. La delincuencia, preocupación transversal de la ciudadanía, es otro tema que nos inquieta. Cientos de agricultores han debido enfrentar millonarias pérdidas a causa de los más de 7.000 delitos anuales que afectan a nuestro sector. Por ello, valoramos que el subsecretario de Prevención del Delito acogiera nuestra inquietud y apoyara la conformación de la primera mesa nacional que representa al gobierno y a los distintos actores de nuestro sector. El objetivo es establecer un diagnóstico para luego delinear plazos y metas de acción para así obtener mejores resultados. Estamos convencidos que construyendo las alianzas público-privadas permanentes se pueden obtener los resultados concretos. Como ven, enfrentamos tiempos complejos y en la SNA hemos buscado representar permanentemente las inquietudes de nuestro sector.
A la vez, hemos ayudado a potenciar las agrupaciones agrícolas vigentes y a crear nuevas donde hoy no existen. Queremos que nuestros agricultores asuman un rol más activo, integrándose a sus gremios y comprometiéndose en el quehacer público en sus respectivas zonas, expresando sus puntos de vista, planteando los problemas y proponiendo soluciones a los múltiples requerimientos de la comunidad. Parte importante de nuestra tarea ha sido promover una mayor asociatividad, factor fundamental a la hora de emprender nuevos desafíos. Somos un país pequeño y queremos estar en las grandes ligas mundiales. Debemos formar equipos y abordar proyectos ambiciosos que nos permitan seguir conquistando espacios en los grandes mercados. Igualmente, hemos sentido como un deber enaltecer el rol de la empresa privada en sus múltiples manifestaciones. El emprendimiento de negocios familiares, de jóvenes que con entusiasmo y creatividad buscan realizar sus sueños, el de empresas pequeñas que van creciendo en el tiempo y se distinguen por su perseverancia y esfuerzo. Y por lo mismo, hemos sido firmes a la hora de condenar las malas prácticas de algunos pocos empresarios que con su conducta equivocada desobran esta noble función. También nos asiste la responsabilidad de propender a consensuar una sola mirada a país. Se requiere voluntad para dialogar y convocar a todos los actores. Contribuyamos a un debate sano y democrático que nos permita construir mejores políticas públicas para salir del estancamiento y avanzar hacia el desarrollo. En la SNA hemos dado muestras de cómo el diálogo da frutos. Al alero de la Mesa Nacional Agrícola, trabajadores y empleadores trabajamos mancomunadamente en propuestas para mejorar las condiciones laborales en el agro, proceso del cual nació el Estatuto del Trabajador Agrícola. Este fructífero diálogo ha sido reconocido por la propia OIT, experiencia que ha sido descrita en un libro de consulta que muy probablemente estará en todas las bibliotecas de dicha importante organización mundial. Eso es lo que hoy necesitamos: diálogo y capacidad de consensuar para llegar a acuerdos y volver a generar confianzas en beneficio de un bien mayor, el desarrollo del país y el de todos sus habitantes. Esta es mi última intervención en Enagro. Durante 14 años participé en el directorio de la SNA, 7 de ellos como vicepresidente y los últimos 5 en calidad de presidente. De esa experiencia quisiera compartir con ustedes una reflexión que surge de la observación de nuestro acontecer político, económico y social. Después de la crisis institucional de la década de los 70, se impulsó un modelo de desarrollo neoliberal que generó resistencias en todo el espectro político y también en el empresarial. Los últimos 40 años nos enseñan que el mundo privado, en particular el agrícola, viéndose forzado a asumir los desafíos que este radical cambio le impuso, logró superarse, enfrentó la competencia externa y sobrevivió a ella. A la vez, fue capaz de aprovechar las oportunidades que les ofrecían los mercados internacionales, siendo hoy proveedores de clase mundial y líderes en varios productos. Por su parte, nuestros servidores públicos jugaron un rol clave en la transición a la democracia, valorando el diálogo, la búsqueda de consensos y la dictación de políticas públicas técnicamente bien hechas. Lamentablemente, en el último tiempo hemos visto un retorno a antiguas querellas ideológicas, voluntarismo político y olvido de su rol de conductores de la opinión pública tras un proyecto país que mire a largo plazo. Por otra parte, las tareas a cargo de la gestión estatal son las que registran los peores resultados y déficit en nuestro país: la educación pública, la salud pública, la seguridad ciudadana y la administración de justicia, entre otros. El Estado y sus órganos no se han modernizado al ritmo requerido, prestando deficientes servicios, afectando la valoración ciudadana de sus actores
y entrabando innecesariamente las actividades del sector privado responsable del 80% del PIB nacional. Chile es de todos y todos tenemos la responsabilidad de ayudar a sembrar buenas semillas y arar la tierra de modo de obtener una buena cosecha. Los agricultores tenemos el deber de entrar al debate nacional con más fuerza, denunciando las deficiencias, proponiendo caminos, tendiendo puentes, aportando con nuestra experiencia que está presente en todo Chile. Solo a partir de diagnósticos reales, surgidos de debates francos, con políticas públicas técnicamente bien hechas y con una institucionalidad en constante renovación, Chile podrá retomar la senda del progreso para todos. Amigas y amigos, termino agradeciéndoles la confianza entregada. Muchas gracias por la oportunidad de haber presidido nuestra querida Sociedad Nacional de Agricultura. Agradecemos las palabras del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Patricio Crespo. A continuación, se dirigirá a ustedes el señor ministro de Agricultura, don Carlos Furche. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo, por supuesto, muy especial a Patricio Crespo, presidente de la SNA. Muy especial, además, considerando lo que él mismo acaba de afirmar, que es su despedida desde este podio, no su despedida ni de las líderes gremiales ni de la SNA. Un saludo también a Alberto Salas, presidente de la CPC, a Ricardo Mewes, presidente del Comercio. A nuestros visitantes, que vienen de los países en vías del Mercosur, a todos los expresidentes de la SNA, exministros y en general a todos los directivos, agricultoras y agricultores que están aquí. Yo quiero comenzar señalando que el estar repetido tiene ventajas y tiene desventajas. Ya me tocó en la mañana hacer una breve presentación respecto a la mirada del desarrollo del sector agrícola, sus potencialidades y su futuro desde la óptica gubernamental. Por tanto, alguna parte de esa argumentación no la repetiré o lo haré muy brevemente. Esa es la ventaja. La desventaja es que uno corre el riesgo permanente de ser latero. Así que aprovecharé, además de que están todos más bien en ánimo de comer y de beber, para ser breve. Y quiero comenzar, en realidad, retomando parte de las primeras palabras de Patricio Crespo respecto a la trayectoria casi bicentenaria de la SNA, en mucho tiempo, efectivamente, se hunde en las raíces de nuestra Constitución como República, y de los aportes que en la óptica de la SNA le ha hecho al desarrollo del país. Y quiero destacar particularmente uno, que es el trabajo que se desarrolla a través de SNA Educa. Es un trabajo que he tenido la fortuna de poder conocer en distintas regiones del país, incluso aquí afuera, con una plataforma espectacular para el desarrollo tecnológico, un camión que, según me explicaba Patricio, lo podrán movilizar en distintas regiones del país y que le dará oportunidad a los jóvenes estudiantes de aprender las tecnologías de ahora y del futuro. Yo creo, y este reconocimiento lo hago con agrado y con convicción, y creo que es fundamental para generar condiciones de diálogo fecundo, constructivo, con perspectivas, que seamos capaces mutuamente de reconocer aquello que hacemos bien. Y da lo mismo si lo hace uno o lo hace el otro.
Lo que tenemos que ser capaces es de adquirir esa experiencia, hacerla nuestra y ojalá difundirla. Por eso es que también, y lo confieso, me gustaría que en este evento hubiese un reconocimiento al desarrollo del sector agropecuario, a sus perspectivas y a las políticas públicas que lo han sustentado durante años. Lo dije en la mañana, el sector agropecuario creció 5.6% el año 2015. El primer semestre de este año creció 5.5%. Eso, digámoslo francamente, no es posible sin inversión. No es posible sin confianza en el futuro. Estamos hablando de una actividad, la actividad agrícola, que tiene siempre como horizonte el mediano plazo, al menos, para el desarrollo de los proyectos productivos. Y esto no ocurre por arte de magia. Ocurre porque efectivamente hay condiciones estructurales y condiciones locales que hacen atractivo y posible este desarrollo del sector. Tenemos efectivamente un escenario internacional muy favorable para la producción y exportación de alimentos. Y todo indica que por las próximas décadas esto continuará así, probablemente incluso con una dimensión mayor que la de hoy. Tenemos una situación fito- y zoosanitaria que es producto de un trabajo de políticas públicas por décadas, 2 o 3 décadas, para no ponerlo en manos de ningún gobierno en particular, que ha tenido la virtud de mantenerse en el tiempo y que se ha hecho básicamente a partir de un trabajo público-privado. Lo dije en la mañana, lo repito, a veces las cosas por no dichas se olvidan. Entre el año 2015 y 2016 redujimos en un 78% las capturas de la polilla de la vid, la principal amenaza que tenía nuestro desarrollo frutícola en marzo del 2014. Quiero agregar otro dato, también lo dije en la mañana y lo repito brevemente. El costo de la energía, que cuando llegamos en marzo del 2014 me señalaron que era uno de los principales problemas y dificultades que tenían los agricultores para sostener competitividad en el largo plazo. Bueno, el costo de la energía, entre marzo del 2014 y junio de este año, cayó 62% el costo del megawatt hora, en virtud de políticas públicas. No hubo aquí una iluminación del Espíritu Santo, hubo políticas públicas que introdujeron competencia al sistema y que generaron la posibilidad de inversión y que hoy día suponen 15.000 millones de dólares de inversión en marcha. Y igual cosa podríamos señalar respecto al tipo de cambio. El tipo de cambio no lo fija el gobierno, pero la política fiscal sin duda es una contribución a tener un tipo de cambio competitivo, del cual uno de los principales beneficiarios es justamente la agricultura. El tipo de cambio ha mejorado para los exportadores un 20% desde marzo del 2014 para acá. Digo esto porque efectivamente aquí se han desarrollado políticas públicas responsables, bien pensadas, que generan condiciones para el desarrollo dinámico del sector agropecuario ahora y en el futuro. Sobre todo considerando, aquí está Alberto, que la minería pasa por un momento difícil y que nuestro país necesita, sin duda alguna, potenciar otros pilares para su desarrollo y la agricultura no es el único, pero la agricultura es, qué duda cabe, uno de esos pilares. Entonces, creo que corresponde una mirada más optimista, más equilibrada, respecto a las posibilidades de desarrollo del sector agroalimentario chileno. Les quiero decir que la experiencia de desarrollo agrícola de Chile, y aquí los colegas del Mercosur probablemente podrán refrendar lo que digo, es mirada con interés en muchas partes fuera de nuestro país, justamente porque no era obvio ni evidente que Chile se transformara en un país relevante desde el punto de vista de la producción y exportación de bienes agrícolas. Esa mirada optimista respecto del futuro tiene que sin duda ser complementada con buenas políticas y acuerdos en el mediano y largo plazo. Y quiero referirme por un minuto, Patricio, al tema de las reformas del Código de Aguas que ha estado muy en el debate público en las últimas semanas. Quiero decir con toda claridad, el proyecto del Ejecutivo, del Gobierno, respecto al Código de Aguas
es el que se tramita en la actualidad en la Cámara de Diputados. Ese es el proyecto del Ejecutivo. Esa es la voluntad del Ejecutivo. Ese proyecto ha sido tramitado ya en la Comisión de Recursos Hídricos y en la Comisión de Agricultura de la Cámara, y mañana se votará en la Comisión de Hacienda. Y ha sido tramitado con un apoyo transversal de parlamentarios de las bancadas de gobierno y de oposición. ¿Por qué ha ocurrido esto? Ha ocurrido en primer lugar porque es evidente que tenemos un desfase y un desajuste respecto de la normativa que regula el uso de los recursos hídricos en nuestro país y nuestra realidad. El Código de Aguas es del año 82. Han pasado más de 30 años y la situación ha cambiado dramáticamente. Y en consecuencia es necesario un ajuste a nivel del marco regulatorio, a nivel institucional y a nivel del monto y la velocidad de las inversiones. Y quiero decirlo fuerte y claro, no hay ninguna disposición en el proyecto que envió al Ejecutivo al Congreso que suponga expropiación de nada y de nadie. Lo que está planteado allí es, uno, establecer prioridades de uso, estableciendo como prioridad principal quién podría estar en contra de aquello, el consumo humano. En segundo lugar, un conjunto de medidas destinadas a, ojalá, evitar o desestimular la especulación con los derechos de agua, la especulación improductiva, antigua aspiración de los propios agricultores. En tercer lugar, establecer un caudal ecológico que se establece a partir de los derechos entregados desde 2005 en adelante, incluyendo los que todavía no han sido entregados, más los recursos hídricos contemplados en los parques nacionales y reservas nacionales. Y por último, la disposición que entrega los recursos futuros, no los pasados, futuros, por 30 años renovables, a condición de que hayan tenido el uso productivo respectivo. Ese es el proyecto del Ejecutivo, eso es lo que se tramita en el Congreso. No hay ahí el menor atisbo de voluntad expropiatoria. Lo quiero decir porque efectivamente para tener el debate constructivo necesitamos hacerlo con los datos objetivos de la realidad. Esos son los datos de la realidad. Ese proyecto es completamente distinto al que por iniciativa parlamentaria se debate en el Senado, que supone una reforma constitucional de largo alcance. Pero el proyecto ejecutivo es el que está en la Cámara de Diputados, que tiene las características que yo acabo de señalar. Lo digo no con el afán de polemizar, sino más bien de situar el debate en los términos en que los datos objetivos lo sugieren. Sin embargo, dicho esto, quiero retomar el hilo, y con esto concluyo, de mi intervención original. Creo que efectivamente tenemos un enorme futuro por delante para un sector agrícola pujante, dinámico, diversificado. Hay ejemplos notables. Este año Chile, por primera vez en su historia, exportará más de 1.000 millones de dólares en carnes. No tengo idea cuánto estará exportando Argentina o Uruguay, pero probablemente no mucho más que eso. Este año, las exportaciones chilenas de cerezas probablemente superarán nuevamente los 500 millones de dólares. Las exportaciones de nueces se aproximan a los 500 millones de dólares. El avellano europeo es una de las especies que más crece en nuestra geografía frutícola y crece precisamente en las regiones del sur que más necesitan de nuevas alternativas productivas. Lo digo porque efectivamente la dinámica del sector no es solo de algunas actividades, es en general de todas ellas y es en todas las regiones del país. Y creo que lo que nos debiera convocar hacia el futuro es precisamente tener una mirada que sea capaz de proyectarnos de las dificultades que tenemos hoy. Yo comparto plenamente lo que decía Patricio, de que vivimos un tiempo complejo y difícil, no cabe ninguna duda. Tenemos ejemplos internacionales muy recientes que muestran cómo efectivamente la ciudadanía, la opinión pública, es una opinión pública diferente, exigente, imprevisible a veces. Y tenemos que lidiar con aquello. Yo quiero decirle a Patricio y a todos los dirigentes de la SNA que nuestra voluntad continúa invariable para trabajar juntos en el tiempo que viene. Y quiero además
y con esto sí de verdad concluyo, agradecerle a Patricio Crespo su compromiso con la actividad gremial en un momento en que es tan difícil dedicarse a lo público, en que estamos sometidos todos los que nos dedicamos a lo público, sea desde el sector público propiamente o desde el sector privado, pero nos dedicamos a la actividad pública y al servicio público, en que es tan fácil establecer la sospecha, la desconfianza, la crítica. Creo que hay que tener convicción y valor para dedicarse a la actividad pública y yo quiero, en nombre de Patricio, agradecer a todos aquellos que se dedican a esta noble tarea que debiera ayudarnos a construir un mejor Chile. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor ministro de Agricultura. Y ahora sí, los invitamos a disfrutar de este almuerzo. Aprovechamos de agradecer a Viña Casa Silva por los excelentes vinos que gentilmente nos han proporcionado para esta ocasión. Muchas gracias.